بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta tercera sesión donde vamos a hablar acerca de un nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a aprender su significado y lo que implica y cómo podemos vivir aplicando sus significados y sus implicancias en nuestra vida. El nombre de hoy es As-Salam. As-Salam tiene algunos significados. Y el primer significado es el libre de toda imperfección. Es decir, cuando decimos Allah es As-Salam, quiere decir que Allah es el libre de toda imperfección. Y abarca otros significados tales como la paz, la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad, etc. Pero el significado principal es que Allah es libre de toda imperfección. Que Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto en todos sus atributos, nombres, acciones. Todo lo que describe la esencia de Allah es perfecta. Todo lo que Allah decreta es perfecto. Las acciones de Allah son perfectas. Su sabiduría es perfecta. No comete actos de injusticia, actos necios, sino que todo es perfecto. Cuando se habla de As-Salam, se trata de la perfección de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto en su esencia como en sus atributos y sus acciones. También tiene otros significados o, digamos, abarca otros conceptos que Allah es la fuente de la paz y de la seguridad. Y cualquiera que quiera tener paz y seguridad debe aferrarse a Allah subhanahu wa ta'ala, ya que es la fuente, ya es el dador de paz y seguridad. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en una aleya que si Allah nos quiere poner a pruebas, decretando alguna dificultad, nadie puede curar o aliviar esa dificultad excepto Él. Y si Allah nos quiere agraciar con un bien, nadie puede impedirlo. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala es la fuente de la paz y de la seguridad. Existen otros significados más que As-Salam. Allah como As-Salam es aquel que está a salvo de los defectos y de la imperfección o la semejanza con los seres humanos. Es decir, que nuestros atributos, cualidades, características como humanos no tienen ninguna semejanza con los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ya que Allah es el perfecto, es el creador de todo en una manera donde no hay imperfecciones. Si uno contempla la creación de Allah, va a ver que todo está perfecto dentro de su marco. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala ha creado al ser humano de manera perfecta. Todos los organismos funcionan de manera coherente y perfecta. Allah subhanahu wa ta'ala dice, "Ma tara fi khalq ar-Rahman min tafawut." No ves ninguna imperfección en la creación de Allah. Si uno contempla el universo, encontrará que todo funciona de manera precisa, coherente, perfecta, ya que esto lo indica que Allah subhanahu wa ta'ala es el salam, es el perfecto en sus acciones, en su esencia, atributos, etc. Y el nombre de Allah, as-salam, se manifiesta en todos los pasos del ser humano en esta tierra, desde el día de su nacimiento hasta el día de su fallecimiento. Todo átomo en el universo da testimonio de que la creación de Allah subhanahu wa ta'ala es libre
de imperfección. Y cuando hablamos de los atributos de Allah, encontraremos que todos son libres de imperfecciones. Voy a dar como ejemplos. La vida. La vida es un atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quiere decir que Allah es viviente, tiene vida, pero esa vida es perfecta. No le afecta ni el sueño ni la muerte. Es una vida perfecta. Lo contrario, la vida de los demás seres vivos es una vida que no se puede compararla con la vida de Allah subhanahu wa ta'ala. El poder, el ser humano puede llegar a tener un poder, pero es limitado. En cambio, el poder de Allah subhanahu wa ta'ala es completo, es perfecto, es absoluto. El conocimiento, Allah subhanahu wa ta'ala, como As-Salam, su conocimiento es libre de imperfección. Nada es oculto para él. Allah no olvida. Allah no tiene la necesidad de pensar, de recordar, porque el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es libre de imperfección. Por ejemplo, la voluntad de él, como As-Salam, su voluntad es perfecta, con mucha sabiduría. Todo lo que él hace y quiere para nosotros contiene el bien para el ser humano, aunque el ser humano no puede verlo a primera vista. Y el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, su misericordia, es libre de imperfección. Allah no necesita de un sacrificio humano para que nos perdone. Tampoco Allah subhanahu wa ta'ala necesita que le, o siente necesidad de nuestras plegarias, nuestros actos de adoración, para que nos dé el perdón. Allah subhanahu wa ta'ala dice que su perdón y misericordia abarcan todo, abarcan todas las cosas. Su bondad, su excelencia, son perfectas en todo sentido. Por ejemplo, su castigo también es perfecto, es libre de imperfección. Allah subhanahu wa ta'ala no castiga injustamente, o no castiga porque quiere, o porque es, digamos, duro o fuerte, sino castiga debido a una sabiduría perfecta, a una justicia perfecta. El reino de él, como As-Salam, es libre de imperfecciones. Nadie puede, no tiene socios, por ejemplo. Nadie puede dominar el reino de Allah subhanahu wa ta'ala más que él. Entonces, cuando hablamos acerca del nombre de Allah, As-Salam, estamos hablando de la perfección de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos hablando de la perfección de su esencia, sus acciones y sus atributos. Además, que la creación de Allah está libre de incoherencias y de imperfecciones. El ser humano, los planetas, el universo entero, todo da testimonio que Allah subhanahu wa ta'ala es poderoso, es perfecto. Entonces, y si el ser humano quiere adquirir esa seguridad, esa paz, tendrá que recurrirse a Allah subhanahu wa ta'ala y aferrarse a Allah, ya que Allah es la fuente de la paz y seguridad, tranquilidad. La recompensa de Allah, como As-Salam, siempre Allah va a cumplir sus promesas, porque es libre de imperfección. Su promesa es perfecta. Y si Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho algo, 100% lo va a cumplir. Su bondad, como As-Salam, como libre de imperfección, siempre está en el lugar adecuado. Y así el resto de los atributos. Les di eso como ejemplo para que entendamos que el nombre de As-Salam
trata de una perfección total de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el significado del nombre de Allah as-salam. Ahora sí, si vamos a reflexionar en nuestra vida, en nuestra creación, en el universo, vamos a encontrar que todo indica también que Allah es as-salam, que Allah es el perfecto. Por ejemplo, la tierra que vivimos gira con una velocidad constante alrededor de sí misma. Y en el mismo tiempo gira alrededor del sol con una velocidad constante. Y eso genera la noche, el día y las estaciones. Entonces, siempre la tierra lo hace. Siempre a lo largo del tiempo lo hace. No llegó un día y gira con una velocidad menos o más, porque ahí causará un caos en el universo, nuestras vidas. Pero su precisión y su perfección indica que Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto en lo que hace, en lo que diseña. Lo mismo el sol tiene una posición constante de la tierra, no puede ser más cerca ni más lejos, sino ahí también habrá un caos en el universo y en nuestras vidas. Lo mismo los planetas. Y así hay muchísimos ejemplos que podemos reflexionar para darnos cuenta de que Allah subhanahu wa ta'ala es el perfecto, es el libre de todo tipo de imperfección. Y si el creyente llega a tener esa sensación, esa conciencia de que Allah subhanahu wa ta'ala es el libre de imperfección, eso lo hace comportarse con Allah subhanahu wa ta'ala de manera correcta, porque está tratando con el perfecto, está tratando con el que si le pides algo, Allah subhanahu wa ta'ala con su bondad perfecta y generosidad perfecta, te va a dar las cosas que realmente necesitas, ni más ni menos, para no perjudicarte, porque la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecta. Hay algunas personas me van a decir, pero a veces hay volcanes o hay terremotos, etc. Y eso no quiere decir que Allah es imperfecto en lo que hace o en lo que diseña, sino que Allah subhanahu wa ta'ala son pruebas que él hace para nosotros y son en cierto modo también contienen una sabiduría divina. Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere que recordar la otra vida, recordar quiénes somos y cuál es el objetivo y el propósito nuestro aquí en la vida. Porque a veces el ser humano llega a ser negligente. Y a pesar de escuchar el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, la recitación del Corán, los sermones, las charlas, no llega a reflexionar. Así que Allah subhanahu wa ta'ala nos da un otro tipo de recordatorio, como esos fenómenos, para que el ser humano reconozca su debilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala y despierte de su negligencia y su sueño. Y eso generalmente se da cuando la mayoría de la gente se aparta del camino correcto, se aparta del recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala y de hacer el bien. A veces también esos fenómenos son un castigo de Allah subhanahu wa ta'ala a ciertas naciones para que el resto toman lecciones de ese acontecimiento. Pero en general, si reflexionamos en el universo y en todo lo que está a nuestro alrededor, veremos que todo anda de acuerdo a un sistema perfecto, preciso y coherente. Y todo eso nos hace recordar la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala como as-salam. Y al tocar este tema, el tema del nombre de Allah as-salam, eso tiene una relación muy fuerte con el Islam, ya que compartan casi la misma raíz, as-salam y el Islam. Y el Islam es una
uno de los significados que abarca el nombre As-Salam, porque hace referencia a una entrega voluntaria a Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam es un estado de entrega a Allah subhanahu wa ta'ala, es un estado de conciencia a él y obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y contiene la difusión de paz y seguridad entre la gente. Por eso contiene el nombre al Islam. Entonces, queridos hermanos y hermanas, As-Salam nos indica a que Allah subhanahu wa ta'ala es la fuente de la paz, la fuente de la seguridad, de la tranquilidad. Y si el ser humano quiere tener un sosiego en su vida, una felicidad, una tranquilidad, debe buscarlo en su fuente. Mucha gente, lamentablemente, buscan la felicidad y buscan el sosiego en caminos cerrados, en fuentes no adecuados. No saben que Allah subhanahu wa ta'ala es la fuente de paz y la fuente de seguridad. Y Allah subhanahu wa ta'ala, como As-Salam, nos ha indicado lo que asegura nuestra vida, lo que asegura nuestro triunfo en esta vida y la otra. Nos ha dado las indicaciones para que nosotros también estemos a salvo de la perdición, del castigo, del desvío. Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado profetas y mensajeros para que nos enseñen, para que predican la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, las enseñanzas que nos dan un estilo de vida perfecta, un estilo de vida perfecto. Ese estilo de vida es el Islam. Entonces, cuando hablamos del Islam, vamos a encontrarnos con muchas enseñanzas, algunas que nos ordenan a hacer ciertas acciones y otras que nos ordenan evitar ciertas acciones. Y todo eso forma un sistema de paz, de seguridad. Y con ese sistema el ser humano estará a salvo del desvío, de las dificultades y del castigo en la otra vida. Por medio de ese sistema el ser humano podrá elegir el camino correcto y el destino correcto, que es el paraíso, la vida eterna y la otra vida. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado esos profetas para enseñarnos el camino de la paz, el camino de guía, y ha mandado los libros, las enseñanzas, sus palabras que nos dan, que nos explican cómo andar en ese sistema coherente. Y Allah subhanahu wa ta'ala describe el paraíso como la morada de As-Salam, la morada de la paz, o la morada de Allah As-Salam. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño del paraíso, y la paz también está a salvo de todos los defectos, imperfecciones y maldad. Por eso en el paraíso ya no hay ese tipo de enfermedades espirituales o enfermedades del corazón. Que no hay la envidia, el rencor, etcétera, el odio, porque está libre de esos defectos y de ese tipo de maldad. Y cuando los creyentes se encuentran con Allah subhanahu wa ta'ala en el paraíso, Él les saluda con un saludo de paz, de As-Salam. Lo mismo lo hacen los ángeles cuando la gente entra al paraíso, les saludan con el saludo de paz. Entonces, comprendiendo el significado del nombre de Allah, As-Salam, y lo que implica, eso hace que el ser humano, si realmente cree en la y tiene la fe certera en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam, eso va a tener consecuencias en su vida. Y esas consecuencias y oportunidades que uno debe aprovechar.
En primer lugar, después de entender esto, tenemos que estar conscientes de estar en paz con Allah subhanahu wa ta'ala. No hacer lo que genera el enojo de Allah subhanahu wa ta'ala y su castigo. Debemos evitar los pecados, las faltas. Debemos cumplir con las obligaciones, con las enseñanzas que Allah nos ha ordenado hacer. Debemos evitar caernos en actos de maldad, porque estamos tratando con Allah subhanahu wa ta'ala, el dador de paz, el perfecto en todo sentido. Esta es la primera enseñanza que entendemos de la clase de hoy. Siempre tratar a Allah subhanahu wa ta'ala con paz, tener una relación de paz con Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo, es el camino de Allah. Es el camino que garantiza una seguridad para nosotros. Es decir, que no hay paz ni seguridad fuera del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Si una persona vive fuera del sistema diseñado por Allah, su vida va a estar en caos. En esa vida mundanal y en la otra va a ser más terrible. ¿No ven que todo lo que está a nuestro alrededor respeta las leyes y enseñanzas que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto para ellos? Por ejemplo, la Tierra, el Sol, los planetas respetan las leyes que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto. Y si llega un día y no respetan esas leyes, habrá un caos en el universo. Lo mismo el ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala, por medio del Islam, por medio de su mensaje revelado a los profetas, ha diseñado un sistema perfecto de vida. Contiene enseñanzas y leyes. Y si el ser humano sale de ese sistema, habrá un caos en su vida, en la sociedad, un caos moral, un caos social, un caos económico, espiritual, etcétera. Por eso siempre hay que tratar de estar en el camino de Allah y dentro de ese sistema, respetando lo que Allah subhanahu wa ta'ala haya ordenado. Cumplir con lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya ordenado hacer. Porque el sistema de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto y no contradice la naturaleza del ser humano. Sin embargo, muchos de nosotros salen de ese camino y luego quieren buscar la seguridad en esa vida y en la otra, o quieren buscar la felicidad en esa vida. No, la felicidad se encuentra en su fuente, en el lugar indicado, dentro del sistema que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto y ha diseñado para nosotros. Tercero, el creyente, el musulmán, debe ser también una fuente de paz para aquellos que lo rodean. Vamos nosotros a recibir esa paz de nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala y luego transmitir esa paz con aquellos que están a nuestro alrededor. Allah subhanahu wa ta'ala describe a los creyentes, dice que los siervos de Ar-Rahman, del compasivo, son aquellos que andan en el camino con calma y cuando son insultados por los ignorantes, contestan con saludo de paz, de manera pacífica. No tratan de aumentar la enemistad entre ellos, aunque están insultados, aunque los demás están burlando de ellos o hablan mal de ellos. El musulmán debe transmitir paz a los demás, debe tratar a los demás con bondad, porque realmente eso es lo que nos hace musulmanes, ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el musulmán es aquel que los demás están a salvo de su lengua. Eso. Cada uno de nosotros puede reflexionar
Además, están a salvo de sus lenguas, andan hablando mal de los demás realmente. Habrá que tratar siempre de y esta relación perfecto diseñado también lo que tenemos entre la gente. Y este es el lema, el saludo de los musulmanes. Cuando uno se encuentra, dice Assalamu alaikum, es un deseo de paz, es un deseo de seguridad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo al respecto de ese significado, que no entrarán al paraíso hasta que crean, y no crean hasta que se amen. ¿Acaso no los indico de una acción que si la hacen, se amarán? Difundan el saludo entre ustedes. Dar el saludo de paz a los demás, a los que conocemos y a los que nos encontramos. Pero lamentablemente aquí, viviendo, conociendo dos realidades diferentes, el mundo, la sociedad musulmana y la sociedad de mayoría no musulmana, es un poco diferente y complicado. Aquí no puedes andar en el camino y pasa alguien y le dices Assalamu alaikum sin conocerlo, ¿no? En cambio, en una sociedad musulmana es un derecho para, por ejemplo, si alguien caminando pasa por alguien sentado, el que camina debe dar el saludo al que está sentado, aunque no lo conoce, porque el hecho de dar un saludo, ahí se transmite sentimientos de deseo de paz y de seguridad, de tranquilidad. Entonces, si realmente al difundir el saludo entre nosotros, aumenta el amor entre nosotros y la hermandad, los lazos de hermandad. En cambio, aquí en una sociedad de mayoría no musulmana es un poco diferente, pero igual tratemos, por lo menos con la comunidad musulmana, siempre estar en contacto con nuestros hermanos, hermanas, siempre saludarlos, difundir el saludo de paz entre nosotros. También esforzarse para alcanzar la seguridad del corazón, de purificar el corazón de uno. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice que en el día del juicio, que solamente aquellas personas que vienen con un corazón sano son los que van a triunfar. Ahí ya no, uno no, ya no se beneficia de los hijos, de la riqueza. Todo ese tipo de cosas no van a ser de utilidad en el día del juicio final. Lo que no se va a hacer de beneficio es el corazón sano, el corazón viviente, digamos, el libre de las dudas y de los deseos que están fuera de los límites que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto, está libre de las enfermedades como la soberbia, la discordia, el rencor, el odio, la envidia. Debemos purificar nuestros corazones para poder alcanzar ese estado, tener un corazón salim, un corazón sano, un corazón purificado. Porque ese tipo de corazón es el que va a salvar a uno en el día del juicio final. Es el que va a ser como capacitado para entrar a la morada de paz, que es el paraíso. Entonces, queridos hermanos y hermanas, este es el nombre de Allah, As-Salam, el perfecto, sus significados y cómo el ser humano debe reflexionar en su vida y lo que está a su alrededor para darse cuenta con quién está tratando, quién es Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador.
Es muy necesario, muy importante que conozcamos acerca de Allah subhanahu wa ta'ala, de sus atributos, para poder tratarnos con Él con la mejor manera, ya que el conocimiento realmente es el que nos conecta con Allah subhanahu wa ta'ala. Si uno no conoce quién es Allah, no va a poder sentir la dulzura de la fe, la dulzura de hacer las acciones de bien, los actos de adoración. Hay mucha gente, digamos, por ejemplo, estamos orando, todo el mundo está orando, está en filas, pero hay gente que lo hacen porque conocen lo que están haciendo, porque conocen a quienes están dirigidos, y otras personas lo hacen porque sí, porque deben. Entonces no es lo mismo. Uno de ellos no va a sentir la dulzura de la fe, a menos que conozca a Allah subhanahu wa ta'ala, conozca por qué está haciendo eso. Hacer los actos de adoración por amor a quienes dirigimos, a quien dirigimos. Esa es la diferencia. Ah, listo. Creo que ya. Listo. Hermanas, enseñanzas y ciencia, sentir la dulzura hacia el alma. Nos enseña y con la creación y en ningún lado a después de la gente que con eso finalizo la de hoy. Si alguien recuerda, si no, en voy a esperar espero que Allah subhanahu, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos recompense a todos por este esfuerzo. Los veo inshallah en la próxima sesión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.